La 44 edición del Festival Internacional del Maíz fue cerrada con éxito. Locales y propios disfrutaron desde lo cultural, artístico, gastronomía y derivados del maíz. Este fin de semana el programa fue amplio. El desfile hípico, que es uno de los mejores y siendo el más concurrido por caballistas y sus ejemplares de distintos departamentos que realizaron un recorrido por las calles de la ciudad y que la misma población disfrutó. De San Esteban Olancho, allá tenemos la finca, pero somos originarios de Catacamas Olancho, San Pedro Catacamas. ¿Lancho? Lancho San Carlos, San Esteban y de San Pedro Catacamas, lo visitamos de Catacamas Olancho también. Humberto Cruz, aquí lo estamos visitando con mi hermano, muy felices como los han recibido acá. Muy atendido. ¿Cómo lo has pasado? Contanos. Bien. Bien aquí, gracias a Dios. Hola, HCH, ¿va? Sí. ¿No te perdés los programas? No, me siento muy feliz y también por estar compartiendo en todas estas actividades. Sí, claro, deberíamos de disfrutar. Y ustedes como medios de comunicación juegan un papel muy importante. Yo les quiero, a través de sus cámaras, invitar a todas esas personas que nos están viendo a que vengan a disfrutar, a presenciar de cada una de las actividades que el comité ha estado preparando. Uno de los caballistas y admirados, el licenciado Eduardo Maldonado, gerente propietario de la televisión que ha ganado el corazón de los hondureños, aquí expresa su cariño a la ciudadanía de este municipio y del departamento del Paraíso. Estamos impresionados, Julio, por este desfile hípico que creo que es el más grande que se ha desarrollado hasta ahora en el país. Hemos andado en varios, pero el no haberse realizado, creo, en tiempo de pandemia y realizarlo hoy, han venido caballistas de todo el país y qué bueno que Dalí esté despegando de esta manera, que su feria la está encerrando muy bien, con poca incidencia, pero de verdad muchas gracias a toda la gente de Danlí y el departamento del Paraíso. La noche del carnaval con varias agrupaciones amenizando pusieron a un público a bailar. Aquí de lo mejor, bueno, aquí estamos disfrutando, somos de Choluteca. De Choluteca. Choluteca. Hoy, ayer, desde ayer. Ya disfrutaron de los derivados del maíz, bueno, el desfile. De todo. Y hoy en la noche. Todo hemos disfrutado. Muy bien, muy excelente, muy sano, ¿para qué? Nos ha tratado bien, ¿para qué? Venimos desde Choluteca, es primera experiencia, pero muy bonito. Así es, nosotros como la Alianza le damos la bienvenida a todos los visitantes que se sientan en casa, que Danlí son bienvenidos todos. La pista motocross de Tito Laitano desarrolló la competencia nacional de motocross, competidores de distintas categorías que llegaron de varios departamentos del país. En primer lugar, el doctor Colindres en primer lugar, con las 5-7. Gracias al fuerte dispositivo de seguridad, el Festival del Maíz, en su cierre, no registra ningún hecho que lamentar. Lo cual es bajo instrucción del señor ministro, que le demos toda la apertura a la seguridad de este evento internacional, como es el desfile hípico, lo que es el desarrollo de las carrozas, en el marco de lo que es el Festival Internacional del Maíz. Estamos ya desde las 4 de la mañana con un despliegue policial, tenemos cerrado ciertos puntos de la ciudad, se le ha informado a través de los medios de comunicación, para que la familia ingrese a estos sectores y pueda disfrutar de las actividades que van a estar desarrollando. De esta manera fue desarrollado el Festival del Maíz en su 44 edición. Con imágenes y edición de Miguel Pastor, este es un reporte de Julio Ruiz para HCH Noticias.